Chavales, no se preocupen, no quiero preocuparos, pero me gustaría que todo el mundo, al menos todo el que esté viendo este vídeo, hiciera lo que les voy a decir, porque el otro día me comentaba un chaval, Miguel Ángel Rivera Guzmán, por Facebook, me decía que, bueno, se había puesto en su PlayStation 5 y se había dado cuenta que le salían, con candado, pero le salían juegos que supuestamente había jugado de forma piratilla en su cuenta de la Play 4 y además incluso podía ver el tiempo que había avanzado en la partida, o sea, una locura total. Lógicamente, lo que se da a entender aquí es que cualquier modo puede ser que la PlayStation 4 piratilla haya mandado datos, ¿vale? Conectado a internet, aunque tengamos la DNS cambiada, a los servidores de Sony, y espero que no pase nada, pero si esto es realmente así, por eso quiero que todo el mundo lo vea, si Sony quisiera, pues podría empezar a banear. No digo que esto sea un vídeo que te vayan a banear ni nada, pero pensándolo digo, hostia, es verdad, yo recuerdo y hace bastante tiempo, además tengo un leve recuerdo, que yo me acuerdo haberme puesto en una página de esta de ver los trofeos, que ahora lo voy a enseñar para que ustedes vean si les está pasando o no. Recuerdo que se me había sincronizado de algún modo y había juegos que yo había jugado de forma piratilla, pero no le hice caso. Te estoy hablando que de esto hace un montón de años, así que quiero que ahora pues tú lo verifiques también. Bueno, aquí nuestro amigo me decía, dice, hey Nano, ¿qué tal? Primero que nada, buenos días, buenas tardes, etcétera. Dice que estaba descargando juegos en su PlayStation 5 y que se había dado cuenta que Sony sabe, ¿vale? Según sus propias palabras, sabe que tengo juegos liberados en mi PS4 900 y sabe cuando juego aún teniendo mis DNS cambiadas y el bloqueo de actualizaciones, ¿vale? Recuerden que podemos poner las DNS mágicas para que la consola no se actualice y no debe de conectarse a ningún servidor, y que todo esto lo podemos hacer en una Play 4 piratilla usando, por ejemplo, el tutorial de Apollo de activar cuenta offline, porque podemos activar una cuenta legal simplemente sacando un 6 data, como hemos visto. Si lo recuerdo, te lo voy a dejar por aquí por arriba el tutorial, ¿vale? Para que tú, si quieres que lo hagas, puedes usar un 6 data de un juego original, ¿vale? O sea, de tu cuenta original, simplemente sacando unos codiguitos con la aplicación Apollo en una PS4 liberada, puedes activar tu cuenta para pasarte 6 data, por ejemplo, entre Play 5 y Play 4 o entre Play 4 original y Play 4 pirata. Pues yo creo que por ahí van los tiros, ¿vale? Dice que además sabe que cuando juego aún teniendo mis DNS cambiadas, ¿vale? No sé si esto te sirva para hablar en uno de tus vídeos, pues no he visto a nadie que lo haya comentado y nunca, y es algo interesante. Bueno, y aquí nos deja una imagen que, como vemos por aquí, pues tiene varios juegos: de la sofá, el Star Wars Battlefront, el Hitman, el Borderlands 2, el Need for Speed Payback, Resident Evil. Yo creo que estos son juegos que daban, creo recordar, con el, bueno, cuando te comprabas la Play 5. Pero bueno, lo importante. Aquí este chaval pues tiene el Elden Ring, que le sale ver producto, ¿vale? Le sale ahí que ha jugado 67 horas. Y él pues, como dice por aquí, dice, rectifico un poco, Nano, Sony sabe cuánto tiempo he jugado. Y es verdad que vemos este vídeo que tiene la Play 4 encendida, tiene la Play 5, ¿vale? Y ahí vemos que le dice que tiene un tiempo jugado total de 66 con 15 horas en su Play 4 piratilla. O sea, le marca el tiempo de la Play 4 piratilla de 66 horas. Y casualmente el chaval cambia a la Play 5 y vemos que tiene exactamente aproximadamente las mismas horas. Y ahí ya es un poco preocupante. ¿Y cómo vamos a ver nosotros si realmente nuestra consola está enviando datos a Sony PlayStation y si hemos puesto en nuestra cuenta oficial y podemos tener algún problema? Deciros que yo en mi Play 4 piratilla tengo mis cuentas oficiales porque las he usado para tutoriales, para llevar 6 datas, que es un cargado de dinero y de cosas, de una Play piratilla a una cuenta oficial, ¿vale? Os lo digo para que lo sepan, que yo de momento no he tenido problemas. Pues bueno, es muy sencillo. Podemos ir a la página que vemos por pantalla, que te lo voy a dejar en el primer comentario fijado. Os voy a poner un par de ellas. Y lo único que van a hacer es poner el ID que hayan activado, ¿vale? En mi caso, pues sería este de aquí, Emirato 1001, ¿vale? Le doy a actualizar, pongan bien el nombre, ¿vale? Y aquí, pues, fijaros, esta es una de mis cuentas. Me dice que tengo 109 trofeos, 111 juegos, 111 creo que de platino. Bueno, eso me da a mí lo mismo. Para que lo vean, ¿vale? 3 de platino, 20 de oro, 54 de plata, 166 de bronce. Y realmente estos son los juegos que yo tengo en mi cuenta PlayStation 5, con la misma que tengo en Play 4. Pero en mi caso no salen los juegos. Lo que sí salen, y yo me vengo aquí abajo, lo que sí sale son juegos, daros cuenta aquí, que te pones de qué es, de Play 4. Mira, todos estos verdes, todos estos juegos que estamos viendo son juegos piratillas. Y todos estos juegos sí es verdad que me salen
los trofeos. Incluso algunos están al 100% con el platino hecho, porque yo tengo un tutorial de cómo desbloquear todos los trofeos. Y daros cuenta el montón de juegazos de PS Vita que tengo simplemente probados. Pero recuerden, ¿vale? Yo hice un tutorial de cómo, mejor dicho, una prueba de ver si te baneaba Sony PlayStation o no te baneaba sincronizando trofeos. Y sincronicé, creo que fueron 250 o 300 trofeos de golpe para ver en una prueba, ¿vale? Sacrificando mi PS Vita en mi cuenta, y fue esta misma cuenta, ¿vale? Probé y la cuenta no está baneada, ¿vale? Y sincronicé, bueno, un montonazo de juegazos. Entonces, para comparar si era verdad o no, que estos son los datos que tiene Sony PlayStation, porque esto no es más que una página que se va a lo de PlayStation y te lo marca por aquí, pues lo mismo aquí, ¿vale? En esta otra página, psnprofiles.com, pones el nombre, le das a actualizar usuario y la primera vez que lo haga va a tardar un poquito, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale? Aquí tenemos exactamente los mismos juegos que tengo en esta otra página. Entonces, en mi caso solamente tengo los de PS Vita y creo recordar que fue porque hice yo un tutorial. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas? Quiero que hagas, ¿vale? Que si tienes una cuenta real en tu PS4 piratilla o en tu PS Vita piratilla, ¿vale? Que te venga una de estas páginas, que ponga tu dato y me digas si sale o no sale, ¿vale? Lo que viene siendo los trofeos piratilla. Así que nada, quedo muy atento a todo lo que me digas, porque esperemos que no salga, pero no creo yo que aunque salga pase nada, porque Sony ya pasa totalmente de nosotros. Pero bueno, al menos sabemos si hay o no hay un contacto entre la Play 4 piratilla de alguna forma con los servidores, ¿vale? En mi caso no lo está viendo. A ver en el tuyo. Venga, te leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.